that it feels right. Como el martes pasado y como pretendemos que sean los siguientes martes, queremos iniciar con una pequeña reflexión. Y la de hoy me llama un poquito la atención, no sé si la tienen por ahí, Olman, que la pueda colocar. Nítido. La de hoy dice de la siguiente manera: la pregunta más seria que le hice a un ser llamado mí mismo fue, wow, ¿eres tú esa persona que anhelan tener cerca a las personas exitosas? Wow. Y yo creo que es propicio el día para hablar de eso. Sí. Porque cuando nosotros como personas, cuando decidimos irnos a nivel exigencia, siempre andamos pidiendo la pareja ideal, el amigo ideal, el trabajo ideal. Sí, sí. Nuestra vida está completa, hecha de ideales, de lo que nosotros queremos que se encaje a nosotros. Ahora, en algún momento nos hemos preguntado nosotros si somos la persona ideal para ese trabajo ideal, para esa pareja ideal, para ese amigo ideal. Así es. Yo recuerdo que yo nací escuchando la frase que decía, el dinero, ala, el dinero. Sí, sí. El dinero llama más dinero. El dinero llama más dinero. Las personas exitosas llaman a personas exitosas. Cuando usted es una persona de valor que puede aportar, eventualmente usted terminará juntándose con personas similares a usted y terminará consiguiendo éxito igual o similar a las personas que están a su lado. Entonces, yo recuerdo que cuando decidí escribir esto, yo me confrontaba yo mismo, porque tú escuchas que la gente habla mucho de ser buena semilla, de dar buenos frutos, pero nadie habla de ser buena tierra. No sé si ustedes me entienden. Sí, casi nadie habla de ser buena tierra, es decir, sí, de que todo el que llegue a mí de alguna manera salga diferente. Todo el que llegue a mí, diga, espérate, ¿qué es que yo con Luis gano? Quizás no sea dinero, quizás solamente sea conocimiento, pero yo con Luis gano. Y esa es la pregunta clave de este día, esa es la que yo quiero dejar, y abro el panel también para que ustedes, si quieren diferir de ella o secundar, están aquí. Pero yo, mi forma de pensar es la siguiente, y cuando yo entendí ese misterio, como dicen, esa profundidad, entonces yo empecé a comportarme como las personas a las que yo admiraba. Espérate, que yo, ¿quién no quiere tener personas exitosas a su lado? Es así. Todo el mundo. Ahora, yo soy esa persona a la que el otro lo ve como algo positivo. Espérate, yo quiero tener algo a mi lado. Entonces, desde que yo entendí que el dinero jala el dinero y las personas exitosas jalan a las personas exitosas, yo decidí hacer un cambio en mi vida. Y dije, espérate, yo tengo que comportarme como una persona exitosa. Yo creo que justamente con el invitado que tenemos hoy, hablaba yo ayer o antes de ayer, que les decía, en ocasiones, o la mayoría de veces, nosotros queremos princesas, pero no nos comportamos como príncipes. Sí, no sé. Sí. Y cuando digo príncipe, por favor, no te me rías, que no estamos hablando del príncipe que tú conoces. No del príncipe que tú conoces. Eso llama la reflexión, porque créanme, todo el mundo quiere ser buena semilla. Sí, es así. Pero créeme, no todo el mundo es buena tierra. Todo el mundo quiere ser buena semilla, pero no quiere ser buena tierra. Es así. Mira, es muy importante lo que acaba de mencionar. Y de verdad es como un poquito doloroso. Al saber que todo el mundo quiere disfrutar de los resultados. Uh-huh. Y no quieren ser parte del proceso. O no quieren ser procesados. Y quiero abundar un poquito, no mucho, sobre eso. Porque me gustaría hacer como un pequeño paréntesis. No sé si voy más o menos con la misma idea que Luis nos transmitió. Y es que hay como un mal concepto de cuando hablamos de éxito. Cuando hablamos de éxito, muchas personas dicen, bueno, una persona exitosa es aquel que tiene un negocio, que tiene carro, tiene dinero, tiene yate. Eso consideramos una persona exitosa. Y de verdad, de mi forma personal de pensar, o mi opinión personal sobre eso, es que para tú ser una persona exitosa, tú no necesitas dinero. Tú no necesitas tener carro, yates. Porque todos estamos diseñados para alcanzar el éxito. Aunque no todos lo logren, pero todos estamos diseñados. Una persona exitosa simplemente se pone estándares altos, con calidad y excelencia.
¿Entiendes? Una persona exitosa tiene hábitos. O sea, una persona exitosa sueña con los ojos abiertos. Creo que anoche hablamos con algo semejante a eso. Sueña con los ojos abiertos. Se pone metas. Cree en sí mismo. Porque tú que tengas una idea exitosa, y tú me la quieras vender a mí, y tú ni siquiera crees en tu idea, pues yo menos, tú no me puedes obligar que yo crea en tu idea. No, si tú mismo no crees en ella. Claro. ¿Entiendes? Entonces creo que todo el mundo tenemos como esa posibilidad de llegar a ser exitoso en la vida. Es así. Yo creo que ustedes dos han hecho una magnífica exposición sobre esa imagen, solamente agregándole tal vez algo. Yo entiendo que también hay que ver cuál es la idea que tiene cada quien de lo que es el éxito en la vida. Sí, sí, así es. Porque no todo el mundo tiene la misma mirada. O sea, para una persona el éxito puede significar, por ejemplo, tener una buena cuenta bancaria, tener un buen vehículo, tener una buena casa. Sin embargo, para una persona que tenga otro estilo de vida, el éxito puede simplemente significar tener paz o tener cierta estabilidad emocional en su vida. Entonces, a veces la sociedad impone los estándares de lo que debe ser una persona exitosa. Y entonces ahí es donde yo entiendo que uno como persona tiene que trabajar en uno mismo, descubrir cuáles son las cosas que a uno le hacen sentir placer y lo hace sentir vivo. Sí, entonces, acogiéndome ya a la frase que me parece interesantísima, sí, sobre todo en este momento de tiempo espiritual en el que estamos, ¿verdad? En el marco de la Semana Santa. Yo entiendo que es una frase para reflexionar la semana completa. Así. Nosotros tenemos que saber que todo éxito en la vida lleva consigo un sacrificio, lleva consigo una dedicación, una perseverancia. Entonces, las personas tienen que verlo desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. O sea, fulano tiene lo que yo quiero. No te fijes en lo que fulano alcanzó, fíjate en cómo lo logró. ¿Cómo lo alcanzó? Así es. Y entonces empieza a trabajar, no como una manera de envidiar lo que él tiene, sino como una manera de ver un modelo en él de lo que tú quieres llegar a ser y trabajar en ti. Así es. Entonces, yo creo que es una frase interesantísima, que se puede aplicar en muchos aspectos de la vida y que indudablemente tiene un valor. Indiscutiblemente sí, así. Discúlpame, Luis, me gustaría agregar algo. Cuando estaba escuchando a John hablar, veo que es cierto, y me llegó algo a la mente. O sea, que quizás muchas personas se sienten mal cuando hablamos de éxito, porque quizás ellos han puesto varios negocios y quizás han fracasado, o han creado alguna idea y han fracasado. Y aquí lo importante no es tú poner un negocio y fracasar o poner un negocio y tener éxito. Es la persistencia. Si tú no eres persistente, tú nunca vas a poder llegar a cumplir, a ver tus sueños cumplidos. O sea, una persona exitosa crea ideas y una persona exitosa las ideas las convierte en acción. ¿Me voy a entender? Está aprendiendo mucho de Eva, vamos a ir. No. Y mira, hablando de Eva. Ey. Le voy a regalar una frase a nuestro público televidente y a todos los que estamos acá. Mira, nosotros debemos de poner, cuando nos ponemos meta, debemos ser persistentes, como ya decía. Y alguna frase que me marcó en una ocasión que la escuché, que decía que solamente aquellas personas que en sí se proponen a llegar demasiado lejos son los únicos que saben hasta dónde pueden llegar. Así que yo no sé nada. Como diría nuestro gran amigo Ale Ogando. Mira, como diría nuestro gran amigo Ale Ogando, hay que darle hasta que salga, brother. Eso está profundo. Hay que darle hasta que salga. Bueno, ustedes saben que el contenido de hoy es extenso. El invitado que tenemos es una joya para mí. Ey. Sí. Y me siento orgulloso de decir, porque ahí voy, y lo asocio a la frase, yo me siento orgulloso de decir que ese es amigo mío. Es una persona de éxito en su área. Sí. Y yo he estado más o menos cerca. Entonces, yo creo que algo se me va a pegar. Sí. Con esto sí yo pretendo que nos vayamos a la pausa, sin antes decirle que, secundando lo que dice el compa, el éxito siempre va a depender de usted mismo, de sus estándares, de lo que usted decida. Trabajar. Por ejemplo, en mi caso, mi definición de éxito es ayudar a la mayor cantidad de personas y hacerle daño a nadie. Sí.
cuando yo logro ayudar a la mayor cantidad de personas y no le hago daño a nadie, entonces para mí yo soy exitoso. Yo no lo asocio al dinero, porque es que eventualmente eso va a llegar de alguna manera. Cuando tú te comportas de esa manera, eso de algún momento va a llegar. Entonces, nos vamos a la pausa. No olvide compartir el live actualmente. Sí, así es. Seguirnos en las redes sociales, en arroba neutral FM, arroba apuesta a mí 07, déjame enseñarlo. Apuesta a mí 07, arroba Marco Antonio García Vilorio y arroba Joan Ortiz 85. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve con el invitado. Chao, chao, como dice nuestro hermano.